Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas. Soy Laura Yerkov y estos son nuevos tips para sanar el alma. Y en esta recta final, en estas cápsulas, hoy nos toca hablar nada más y nada menos de los llamas. Los fuimos analizando a lo largo de toda la temporada y justamente para cerrar, los maestros me piden que te recuerde estos mandamientos del yoga. Sí, son cosas que debemos de practicar como leyes, como reglas inquebrantables que nos van a hacer vivir más felices y mejor. Así que te recuerdo el primero de ellos, que es Ahimsa, ¿te acuerdas? Lo vimos la semana pasada y es la no violencia, el respeto a la vida, a la paz mental. La no violencia se utiliza en budismo, en hinduismo, y se refiere a la no violencia activa y pasiva, es decir, no solo en acción, sino también en palabra y en pensamiento. Es uno de los principios más importantes del yoga. Es respetar a todos los seres vivos, no hacerles daño ni a la madre tierra, aprender a vivir en paz entre todos nosotros. Es más fácil distinguir ahimsa en nuestra vida y en relación a otros seres, pero es más difícil en la práctica. Por ello, debemos aprender a distinguir qué nos hace daño y conocer cuáles son los límites de nuestro cuerpo. Ahimsa consiste en respetar nuestro cuerpo sin forzarlo, simplemente teniendo una práctica sana y cuidadosa. El segundo es Satya, significa la verdad, la honestidad, ser sincero con uno mismo y con los demás seres humanos. Se aplica al yoga y se trata de que cuando hagamos nuestra práctica seamos honestos y honestas con nosotros. Es decir, no forzar posturas, acciones, no forzar el cuerpo, estar alineados, respirar de forma adecuada. Es decir, ser honestos y puros para así cultivar satya. El tercero es asteya, que es no robar, no aparentar lo que no somos. Trabajar en asteya significa aceptarnos, aceptar nuestras posibilidades en el día a día y también en la práctica. Porque a veces forzamos nuestro cuerpo, por ejemplo, cuando intentas hacer yoga o kriyas, si estás esforzándote de más, estás no siendo honesto contigo. Por lo cual hay que empezar y poco a poco ser flexibles y amorosos para volver a recuperar esa capacidad y así lograrás hacer esa postura si así lo deseas. Recuerda que asteya es aceptarnos como somos sin pretender ser diferente a lo que estamos siendo en integridad. Debemos ser orgullosos y satisfechos de cómo somos y de todo lo que tenemos. El siguiente es brahmacharya y significa el celibato. Y bueno, es que realmente seas responsable de tu energía sexual y la utilices para fines más elevados. No desgastes tu energía sexual con cualquier persona, no la contamines. Aprende a elegir una pareja, aprende a experimentar y explorar la sexualidad para conectar y elevar la vibración a lugares que nunca antes imaginaste. Por eso, brahmacharya se trata de no dejarse llevar por los instintos y por la pasión. No malgastes la energía, guárdala para fines superiores. Y así, brahmacharya nos enseña a racionar la energía durante toda la práctica. No malgastamos energía, sino que al contrario, tenemos más energía si sabemos trabajarla, por lo cual nos va a ayudar a evitar lesiones y sobrecargas. Y el quinto llama es aparigraha, que es no querer abarcar, no querer acaparar, no querer llamar la atención. Darnos cuenta que somos felices conformándonos con lo que tenemos. Tener más cosas, dinero, cosas materiales, amigos, nos trae insatisfacción porque siempre estás buscando tener más y querer más. Por eso, la meta es realmente trabajar que nuestra mente no esté deseando lo que no tenemos. Aplica parigraha a la práctica y verás cómo aprendes a centrarte en ti mismo y en ti misma. No mires a las personas y te compares con ellos.
Simplemente te distrae esto de tu práctica, por lo cual podrías lesionarte inclusive. Así que solo acéptate como eres, acepta lo que tienes y el universo se va a encargar de que tengas todo lo necesario. Pero ¿qué te parece si escuchamos lo que los maestros nos quieren decir acerca de llamas? Así que te invito a que cierres tus ojos. Inhalo luz. Y exhalo luz. Inhalo luz. Y exhalo luz. Última vez, inhalo luz. Y exhalo luz. Es importante tener amabilidad, amor y compasión, ser generosos todos. La compasión la trae ahimsa y tienes que aprender a tener la compasión con todos. Flota y sale por todas partes. Tú hablas palabras siempre con verdad desde Satya. Así que permítete ser una persona honesta en la verdad, compasiva también. Porque así va a poder usted tener el honor que da Asteya. Esto es importante y es más importante porque al controlar energía sexual, usted va a tener mayor enfoque. Deje los excesos, porque esto a veces a usted ha llevado a la posesión, a querer sentirse dueño de algo o alguien. Algo bello hay dentro de usted y solo va a emerger cuando usted esté practicando la parigraha. No se sienta dueño de nada. No quiera tener las cosas que le faltan. Usted tiene lo necesario y va a llegar lo necesario mientras no desee usted. Deja deseo. En este mundo hay tantas personas que están confundidas, yendo tras del deseo sin compasión y no son honorables ni son sinceras. Abusan de la energía sexual y han ido a los excesos sin control. Y ahora tú pregúntate qué valores tienes. ¿En cuándo has caído tú en esa energía si ha sido así? Mejor sube tus valores por estos llamas van a llevarte a un valor de lo que tú llamas, conoces como lo correcto, pero lo correcto que va a ayudar a limpiarte, que te va a hacer sentir más pleno, más lleno de verdad, realmente conectado a la vida. No es necesario desear ni robar eso. Aleja a tu persona de quien eres. Controla tu energía. No dejes que se desborde por estar en la ilusión. ¿Quién es usted? La ilusión desvió en momentos porque usted está tan preocupado o preocupada buscando. Oh, yo necesito esto. Y vea todo el tiempo afuera. Incluso usted para elegir la pareja está, quiero ser así y no me gusta así. Y entonces está usted poniendo limitantes lineamientos y eso es un obstáculo, barrera, que no permite que llegue la conexión. ¿Cómo va a llegar verdadera conexión si usted no está permitiendo el flujo de esta energía?
ponga atención a cosas. Es importante que usted encuentre felicidad porque usted merece. Pero no deje que las cosas a usted llenen de este enojo que hace que usted esté desquiciado, cabeza desquiciada, buscando todo eso que otros presumen tener. Pero ¿realmente hay felicidad atrás de esas posesión? No, mayoría de veces no. Mejor una vida tranquila, feliz y siempre con lo necesario, pero no aprende usted a valorar que tiene lo necesario. Cuando ambiciona, ser humano llega, quiere más, deseo más, más y más, aleja de su verdad. Aprende a ser agradecido, agradecida con lo que tiene. Mandamos amor infinito a todos. Maestra Kuan Yin. Inhalo luz y exhalo luz. Inhalo luz y exhalo luz. Última vez, inhalo más profundo y exhalo luz. Vamos regresando lentamente, movemos dedos de las manos con suavidad y de los pies. Muevo suavemente mi cuello de un lado a otro. Y lentamente, cuando estén listos, van abriendo los ojos. ¿Qué les parece? Estos mandamientos, el hacer este viaje hacia nosotros mismos que nos va a traer cambios y transformaciones favorables. Así que esta semana nos están diciendo que hay que estar en un trabajo interno este tiempo que sigue, donde vamos a estar de cierta manera separados, pero sí va a haber una tercera temporada hasta que los maestros me lo dicten. Así que quiero decirte que, como sabes, acabando todas estas cápsulas, hay que repetir desde la cápsula 1 para que refuerces el trabajo y vas a ver los cambios y que vas a tener más claridad en todo lo que hemos visto. Mañana te espero aquí a las 9 de la noche. Soy Laura Yercop y estos fueron nuevos tips para sanar el alma.